gusto acompañarlos esta mañana. Así es, se siente el frío en gran parte de la ciudad durante esta mañana. Y esto continúa con esta onda gélida. Es por eso que hay que estar al pendiente. Con estas temperaturas que ya se presentan en gran parte del territorio, las temperaturas bajo cero. Es lo que se reporta actualmente. Un grado bajo cero para Cadereyta y en otros sectores más al sur. Vemos cómo esto continúa incluso en descenso hasta 4 grados bajo cero para Santiago. Hay que tomarlo en consideración durante este horario, aunque en la zona metropolitana se reportan hasta 0 grados el día de hoy. Podemos todavía alcanzar las temperaturas de 2 grados bajo cero en algunos sectores y esto va en aumento ya durante la tarde, 9 grados. Lo que cambia durante esta jornada, a diferencia del día de ayer, es el viento, el cual también nos ayudaba con una sensación térmica inferior y es por eso que las temperaturas el día de hoy son un poco menos frías. Pero usted tiene que seguirse abrigando a lo largo de esta jornada. El ambiente gélido persiste incluso por la tarde, aunque ya aumentan las temperaturas hasta los 9 grados. Esto debido al cielo parcialmente soleado. Entra un poquito de sol, favorece a que aumenten estas temperaturas un poco por la tarde y ya durante la noche nuevamente 5 grados el descenso en la temperatura llega. Cambios a lo largo de esta semana, ya le comentábamos que era importante estar al pendiente de la información meteorológica, sobre todo porque tenemos 4 grados este día jueves, lo que sí es, se mantiene el frío de manera matutina, hay que abrigarse muy bien y ya durante la tarde se eleva un poco la temperatura, llega el viento del oeste, 26 grados, hay que aprovechar esta jornada de jueves, porque vea nada más el fin de semana lo que nos trae nuevamente. Sopla el viento del norte y tenemos temperaturas de 12 a 19 grados, nos trae un descenso en la temperatura. A diferencia, también tenemos precipitaciones a lo largo de todo el fin de semana. Importante tomar en consideración estas condiciones, ya que vemos las temperaturas también van en descenso a partir del día sábado, 4,9 grados. Ingresa la humedad desde el Golfo de México y también nos trae estas precipitaciones desde 40 hasta 50% sábado y domingo. El día domingo de 6 a 11 grados también se mantienen estas lluvias, temperaturas de un solo dígito y se vuelven tendencia a lo largo de todo el fin de semana y también día lunes, 7,14 grados. El viento del norte sigue siendo de las suyas, trayendo este descenso en la temperatura. Así persiste a lo largo del resto de la semana. Recuerde que hay que seguir usando 3 capas de ropa, así como también algún gorro, unos guantes, no está de más, sobre todo si tiene que salir de casa o si tiene actividades fuera de casa, a trabajar, etcétera. Hay muchas cosas que hay que hacer y no hay que permitir que el frío nos detenga, simplemente hay que estar bien abrigado durante estos siguientes días. Vámonos ahora a puntos del norte, donde por ahora ya se reportan estas condiciones bajo cero, 3 grados bajo cero para Anáhuac, también Lampazos, 4 grados bajo cero, Bustamante, no se queda atrás con estos 5 grados bajo cero, también como lo es en Villaldama. Las temperaturas sí se elevan un poco hasta los 9-10 grados durante la tarde, como ya lo decíamos, con este cielo parcialmente soleado, el cual permite estas condiciones. En puntos como Sabinas, Hidalgo, 4 grados bajo cero con máxima de 10 grados. Jueves, un ligero descanso de estas temperaturas gélidas. Ya tenemos de 3 a 24 grados, sigue siendo frío. No se confíe, hay que seguirse abrigando durante esta jornada de manera matutina mayormente, también por la noche. Viernes 7,16 grados y el día sábado regresa también estas temperaturas de 6,10 y también con precipitaciones. Vámonos a puntos del sur donde persisten estas condiciones de 3 a 4 grados bajo cero para China, Cadereyta, Santiago, también Montemorelos, Galeana y Doctor Arroyo. Ya se elevan un poco estas temperaturas de 0 a 4 grados la mínima, pero las máximas sí alcanzan los 20 a 22 grados durante esta tarde. Ya comenzamos a ver cambios. Linares 3 grados bajo cero, máxima de 11, muy frío el ambiente por esta mañana, ya sin precipitaciones para el día de hoy, pero recuerde, viernes y sábado cambia por completo la situación, así que aproveche muy bien este jueves para salir de casa por la tarde si tiene actividades al aire libre. Es la jornada perfecta porque continuamos con este ambiente muy frío a lo largo de los siguientes días. Vámonos ahora con la fase lunar. Actualmente disfrutamos de una luna nueva. Esto es el día de hoy por la noche, 9,52 minutos. Le damos la bienvenida a una luna creciente. Antes de darle la bienvenida nuevamente a una luna llena, a partir del día jueves 25 de enero, 11,54 minutos. Con esto nos despedimos con detalles del pronóstico del tiempo. Recuerde que más adelante hay mucha más información. Y yo antes de irme quiero recordarle que hay que aprovechar la temporada de descuentos
a todo hogar en Del Sol, con super promociones en artículos para la casa, sartenes, licuadoras, planchas, cobertores, todo tiene descuento. Por ejemplo, todos los cobertores, mantas y sábanas térmicas tienen el 30% de descuento y los electrodomésticos de cocina y planchas el 20%. Y termino recordándoles también que continúan las rebajas en Del Sol. Ya lo sabe, descuentos de hasta el 50% en ropa para toda la familia y muchas ofertas más en todos los departamentos. Ofertas en hogar, rebajas, así que disfruta de este enero lleno de promociones en su tienda del Sol favorita o también por WhatsApp al número que está apareciendo ahora en su pantalla. Que siga teniendo excelente mañana y quédese porque hay mucha información relevante más adelante aquí en Telediario.